83 años han pasado desde que el Parque Cuscatlán abrió sus puertas al público por primera vez. Desde el 1 de marzo de 1939, mantiene su magia e invita a volver una y otra vez. El lugar de cosas preciosas, como es conocido, cuenta con un espacio de 71.000 metros cuadrados y posee más de 900 árboles de especies nativas y foráneas. Para el alcalde Mario Durán, estos espacios ecológicos son de suma importancia, ya que esto pues fortalece la salud física y mental de los capitalinos y de las personas que nos visitan. También las actividades que se tienen dentro del parque pues son para entretenimiento de todas las personas visitantes. La percepción de la seguridad dentro del parque, con el circuito cerrado que se tiene en las instalaciones y la presencia que se cuenta del equipo del CAM, de la Policía Nacional y del Politur, pues da una cierta o bastante relevancia a la percepción de seguridad. Con la reactivación impulsada por el alcalde Mario Durán, este espacio pasó de ser un lugar estigmatizado al punto de encuentro favorito de quienes visitan la ciudad. Está bonito, la verdad, está bien bonito, porque este no existía. Hoy sí está bonito. Excelente, estaba viéndolo, apreciándolo nomás entrar aquí. Y dije yo, pues voy a traer a mis nietas aquí porque no lo había visto cómo estaba de bonito. Como salvadoreña, me alegro mucho esos 83 años, ¿verdad? Que sigan disfrutando de este sano esparcimiento y que muchas familias puedan seguir participando con sus hijos. En el marco del 83 aniversario, la Alcaldía de San Salvador desarrollará actividades deportivas y culturales el próximo domingo 6 de marzo para que la población se sume al festejo. Felicidades, ¿verdad? Qué bueno que se preocupen porque es un pulmón de El Salvador. ¡Feliz 83 años al Parque Cuscatlán!